Estamos acá en el sector del Reynoso, Reynoso 1, uno de los sectores que quedan pegados al río Cojedes del municipio, en donde estamos realizando una asamblea con todos los compas pertenecientes a este municipio Girardot. Recibimos a la viceministra de Acuicultura y Pesca, en donde nos trajo unos planteamientos. Entre ellos está lo que es la actualización de las vocerías, renovación de los consejos de pescadores y pescadoras, adecuación, posibles soluciones para lo que es la taquilla única, que es muy importante aquí en nuestro municipio, ya que es muy costoso obtener un registro de pescadores. El otro punto fue acerca de lo que es el registro en el sistema, la discusión de la ley de pesca. Es súper importante. El inicio o arranco de la zafra 2023-2024 de la pesca continental. ¿Cuáles son nuestras expectativas como pescadores en cómo funcionará la zafra? El tema de discusión del ordenamiento pesquero, que la pesca tiene que ser segura, sostenible y sustentable. Además de ello, estamos hablando sobre la renovación o la nueva etapa de renovación de los compas y con ello la discusión de la ley de pesca y acuicultura, lo cual verá o vendrá próximamente en compañía con los diputados de la Asamblea Nacional y la Comisión de Finanzas, en donde está ya la segunda discusión de nuestra ley. Bueno, aquí estamos muy agradecidos, todos estos pescadores y pescadoras, donde hubo una participación de un 75% de todos los consejos de pescadores en nuestro municipio. Y bueno, y dándole gracias primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro ministro Juan Carlos Loyo, nuestro ministro de Pesca, por todas estas buenas iniciativas que ha venido desarrollando en todos los estados, en nuestro estado bolivariano de Cojedes.